Hola a todos amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de poder estar presentándoles este grandísimo video, hermanos. Sean absolutamente todos bienvenidos al video de hoy. Como lo vieron en el título, bro, se va TS, ya lo olvidamos, ya pasó a la historia, ya se fue por completo, hermanos. Como se los había dicho en otros directos, les dije que íbamos a iniciar un nuevo clan. Y pues nada, bros, voy a presentar al nuevo clan. No lo puse en el título porque tenían que haber entrado a este video para enterarse cuál era el nombre. Y pues bueno, hermanos, el nombre de nuestro team va a ser ahora... Bueno, las iniciales o las siglas que van a representar a nuestro team, hermanos, va a ser la OGM, hermanos. Ahí se va a escribir OGM. De hecho, si pueden ir a mi canal de YouTube del clan, ya podrán ver ahí nuestro banner y también nuestra foto de perfil. Nuestro team se va a llamar así, OGM, y significa, hermanos, Original Gamers. Vale, hermanos, entonces ahí está, bros. Las puertas están abiertas para todos. Y pues voy a continuación, perdón que hable así, bros, pero me pongo muy nervioso. A continuación les voy a decir cuáles van a ser las normas para poder entrar a nuestro team. Y como se los dije en Instagram, todos van a tener la oportunidad de poder entrar de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, apréndanse el nombre, bros, Original Gamers. Si quieren entrar, pronúncenlo bien y con estilo. Y los que digan que nuestro nombre es feo, bola de envidiosos, ratones, no hablen mal de nosotros, bro. Nuestro nombre es perfecto y se escucha muy gamer y perfectísimo, bro. ¿Vale? Entonces, así es como va a quedar el nombre, bro. Y pues vamos con lo que... en cómo va a ser integrado este team. Este team, hermanos, va a estar integrado por tres secciones, que van a ser la primera sección, la sección de competitivo. La segunda va a ser la sección de creadores de contenido. Y la tercera va a ser una sección de jugadores normales, jugadores que solamente quieran un team para tener amigos con quienes jugar y solamente para eso, bros, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto, bros? Como ustedes sabrán, tuvimos otro team que era el TS y muchas veces tuvimos problemas porque nunca sabíamos diferenciar entre cuándo había que jugar de manera competitiva y cuándo había que disfrutar, ¿no?, de la compañía o de la amistad que tendríamos entre nosotros. Entonces, esto va a ser algo nuevo, bros. Esto es un nuevo proyecto y espero que sea muy apoyado por ustedes. Y los que quieran entrar, obviamente tienen todas las puertas abiertas. Por nuestra parte, vamos primero con la sección de creadores de contenido, ¿ok? Vamos a iniciar con eso, bros. Para los que quieran entrar como creadores de contenido, primera regla y fundamental, hermanos, es poner las iniciales o las siglas del clan en su canal y también cambiarse el ID. Eso es fundamental, bros. Si no pueden hacer eso, bros, lo lamentamos mucho, no van a poder entrar, hermanos. Segundo, tienen que tener al menos 150 suscriptores, tanto en la red social que quieran, bros. O sea, si quieren subir contenido en Instagram o subirlo en YouTube o en Twitch, en cualquier plataforma, 150 al menos, bros, o en Mixer, ¿ok? 150, puede entrar cualquier persona que cumpla con estos requisitos, puede entrar. Obviamente lo básico, bros, no tiene que ser tóxico, porque la gente tóxica no nos agrada. Eso es lo básico, bros, es lo fundamental. Y pues bueno, ¿cuál va a ser nuestra manera de trabajo con la gente creadora de contenido? Ahí va, bros, para que les entre pues una inspiración, ¿no?, para querer entrar. Esto va a ser así, bros. Al entrar como creadores de contenido, los vamos a dividir en equipos de tres, ¿vale? Digamos que voy a poner un ejemplo. Como creadores de contenido van a entrar Momo, Merry y yo, ¿ok? Entonces, nosotros, bros, vamos a tener como regla apoyarnos entre los tres. Esto significa que cuando Momo, Merry o yo subamos un video o algo, tenemos que compartirlo, ¿ok? Obviamente el encargado de esta sección va a ser Momo, que muchos que conocen mi canal ya sabrán quién es. Si no saben quién es, se los presentaremos cuando intenten entrar al team.
Obviamente se los vamos a presentar como su líder, bro. Él va a ser el líder de creadores de contenido. Y pues nada, cracks, la dinámica va a ser así. Vamos a formar equipos de tres creadores de contenido, hermanos, para que se apoyen entre sí. Y yo cada semana, bro, voy a hacerle promoción en un video a el creador de contenido más activo, a la persona que haya subido más videos relacionados con el clan. Todo eso, bro. También una regla para entrar como creador de contenido es subir al menos un video de entre 8 y 10 minutos o hacer un directo, también se vale, bros. Perdón, dos directos o dos videos a la semana, bros. Eso es totalmente una regla, ¿ok? Eso sería todo para los creadores de contenido, bros. Obviamente nosotros les entregaremos, tenemos un logo para los creadores de contenido, tenemos también un logo para los de competitivo. Para cada uno tenemos un logo, ¿ok? Nosotros le entregaríamos eso y también le entregaríamos un banner del clan que se lo tienen que poner, bros. También les entregaríamos miniaturas, bros, para que yo ya hablé con Aguirre y con algunas personas que me van a apoyar con eso, para que tengan miniaturas exclusivas para el clan y tengan ahí contenido que subir, ¿vale, bros? Eso es para los creadores de contenido. El que quiera entrar como creador de contenido, ya sabe, envíeme el mensaje a mi Instagram y por ahí hablamos. Está en descripción, ¿vale, bros? Antes de que se me olvide, bros, el canal de Aguirre lo voy a dejar en la descripción de este video, porque se rifó unos diseños súper buenos, bros. De verdad ustedes lo van a ver, están rotísimos, incluido el banner, todo lo dejó perfecto, hermano. Aguirre, desde acá un abrazo, bro, te agradezco mucho por haberme apoyado con esto, bro, te agradezco bastante, hermano. Vamos con los de competitivo, bros. El líder de competitivo va a ser Merry, él va a ser el líder de competitivo, bros. Reglas para entrar aquí: no vamos a pedir que tengan un cierto número de contenido que tengan que subir a sus plataformas ni nada de eso, bro. Si te gusta, si tú quieres entrar como competitivo y te gusta subir videos y eso, te vamos a pedir que al menos subas un video de vez en cuando jugando en algún torneo de Fortnite, ¿vale? En arena o consecuente a eso, bro. ¿Ok? También la siguiente regla sería cambiarse el ID. Eso es súper importante. Y también el canal, ¿vale? El canal en el que estés transmitiendo también, bro. Tienen que ser las dos. Eso es súper importante, bro. Regla fundamental. ¿Por qué hacemos esto, bro? Porque anteriormente tuvimos personas que entraron al clan que no se cambiaron ni el ID, ni se cambiaban el nombre del canal. Y no le tomaban importancia, bro. Simplemente les daba igual, nada más querían estar ahí para estar haciendo espacio. Y pues ya no queremos que se repita lo mismo. Queremos gente que en realidad le tome la importancia y que le vea la importancia a esto, bros. Y que cuando entre esté dispuesta a hacer lo que sea por este team, ¿vale? Y de verdad que nosotros también nos esforzaremos para que se sientan muy cómodos dentro del mismo. También aparte de eso, bros, una regla también fundamental va a ser participar en los torneos que está sacando Fortnite. Ya lo saben, bros, tratar de agarrar el top para lograr que en el nombre de nuestro clan se posicione en algún lugar, pues bueno, bros, para hacerlo notar, ¿vale? Eso también va a ser regla. ¿Y qué participación van a tener estas personas en nuestro clan? Ah, pues bueno, ustedes se dieron cuenta que nos invitaron al torneo de Power, donde van a participar muchas celebridades, bros, y también muchos clanes muy importantes. Bueno, pues las personas que entren en competitivo se van a encargar de representarnos jugando en ese tipo de torneos, bros. A ellos les vamos a dar la oportunidad, a los de creadores de contenido no, solamente a los que sean competitivos, ¿vale, bros? Y también les vamos a dar un logo y miniaturas específicas para cada uno, bros. O sea, los competitivos van a tener su logo solamente para ellos, ¿vale, cracks? Igual les vamos a dar el banner. Si le quieren poner el banner, estaría perfectísimo, bros. Ya saben, ID y también en el canal, bros, en las dos, ¿ok? Obviamente también en los torneos, pues siempre recompensas. Yo voy a ser el encargado de conseguir los torneos, bros. Ya ven que yo en este caso hablo con los que lo organizan, todo eso, bro. Yo voy a intentar conseguir la mayoría de torneos posibles para que pues se lleven una recompensa en dado caso de que lo ganen, ¿no? O al menos tengamos la oportunidad de participar en lugares importantes, ¿vale, hermanos? Entonces, lo siguiente, bros.
Merry me ha dicho que para entrar a esta a competitivo, bros, por lo menos tienen que tener 100 victorias. Estas pueden juntarlas, bros, si tienen 50 en escuadrones, 25 en solitario y 25 en dúos, ya con eso la armaron, bros, menos las de refriega, esas no. Solamente tienen que juntar 100 victorias y ya con eso entrarían al competitivo, el ID y también comprometerse a participar en los torneos siempre, bros. Obviamente, como esperamos que muchos jugadores entren, los vamos a ir rotando poco a poco para darle la participación a todos, bros. Que todos se hagan notar en el clan y que todos quieran representarlo, ¿vale, hermanos? También aparte de esto, bros, alguna que otra vez se tendrán que meter conmigo a partidas privadas de otros canales para intentar ganarlas y así pues hacer notar nuestro clan en otros canales, ¿vale, hermanos? Eso sería para los de competitivo, bros. Los que quieran entrar, ya saben, envíenme mensaje a mi Instagram o también si pueden o conocen a Merry, que su canal igual estará en la descripción. Pueden ir con él y hablar con él para entrar, ¿vale? Él es el líder de competitivo. Luego vamos con los jugadores normales. Y aquí es lo que tal vez le podría interesar a la persona que no sabe jugar bien, a la persona que se considera un bot, a la persona que no le gusta subir videos, pero quiere hacer amigos. Perdón, bros, Dios, me quería ahogar. Dios santo de la emoción. Para las personas que quieran solamente hacer amigos, conocer gente y demás, bros, se vale también. Les vamos a dar la oportunidad de entrar como jugadores normales. A las personas que entren como jugadores normales no les vamos a dar ninguna foto de perfil ni nada, bros, porque no lo van a ocupar. O al menos de que quieran poner el banner sí se los vamos a dar. O que quieran mandar a hacer una foto con el nombre del clan, obviamente pueden hacerlo. Y nada, bros, pueden ponerse el nombre. Ese es el único que vamos, ese es el único requisito que vamos a pedir, que sean activos, también que se cambien el nombre y el ID. Eso también es, Dios, súper importante, ¿vale? Nombre y ID. En ese caso de que fuera una situación en la que no pudieran cambiarse el ID, pues tal vez los dejemos meterse aunque sea cambiándose el nombre de YouTube o de la red social que usen. Y nada de ser tóxico, bros. O sea, esto se hace para ser amigos y en el primer momento vamos a darle la oportunidad de entrar a cualquier persona como un jugador normal, ¿ok? Y se va a poder poner las siglas del clan. Pero no puede ser tóxico, porque a la primera que sea tóxico lo vamos a sacar, bros. Porque así como es fácil entrar, también va a ser muy fácil salir, ¿ok? Obviamente las personas que entren como jugadores normales van a tener la oportunidad de poder entrar a competitivo o a creadores de contenido para crecer en sus canales o en sus perfiles, lo que sea, bros. Yo también me voy a encargar, miren, yo en mi canal principal voy a hacer una sección llamada recomendaciones de canales o recomendaciones de perfiles, en la que voy a hacerle promoción a canales que yo vea que están siendo muy activos, no solamente de competitivo, de creativo o, perdón, de creativo, Dios, me confundo mucho con esto. De contenido o de competitivo o jugadores normales. Yo les voy a hacer spam, ya sea en sus perfiles de Instagram para que consigan su código de creador o en sus canales de YouTube, ok, hermanos. Pero necesito que sean totalmente activos, que quieran representar al clan de esa manera con su nombre. Y pues nada, bros, que digan que son parte de la familia también. Tal vez no de la manera que ustedes quisieran, bros, pero al menos van a estar en una conversación donde van a poder encontrar gente con quien jugar. Inclusive yo me voy a meter a jugar con ustedes, bros, porque yo de verdad quiero que esto se hagan grande, bros. Yo los quiero motivar a que se vuelvan creadores de contenido, también a que se vuelvan competitivos también, bros. Ya quedamos con Merry, vamos a estar uniendo. Merry va a estar un poquito más con los de competitivo, pero yo voy a estar jugando más con los jugadores normales, ¿ok? Entonces esta es una oportunidad para todos, bros. Yo creo que eso sería todo. Obviamente a todos los vamos a dividir. Vamos a hacer una conversación para los de contenido, otra para los de jugadores normales, otra para los de competitivo y otra donde estén todos, bros. O sea, otra donde estén todos. Para que si así un vato de competitivo quiera jugar con un creador de contenido, puedan hacerlo, bro, para que también haya como que esa amistad entre todos, ¿vale, hermanos? Entonces,
Los que quieran entrar, las puertas están abiertas. Ya les dije cuáles son los requisitos. El líder de los jugadores normales va a ser Freddy. Y yo voy a ser líder en general de los tres bros. Obviamente yo voy a estar ahí para apoyarlos, para tratar de motivarlos un poquito más, bros. Y pues nada, ya saben, locos, si quieren entrar, ya saben cuáles son las condiciones. En especial, cabe recalcar, bros, que de verdad espero que mucha gente quiera entrar, que mucha gente sea motivada y que mucha gente pues se quiera quedar como en una familia, ¿vale, bros? Este es un nuevo inicio, cracks. Espero que haya gente que quiera entrar. Si hay gente que quiera entrar para el competitivo, hermanos, ahorita tenemos varios torneos. Bueno, no tenemos varios, pero tenemos como 4, bros. Y me gustaría darle participación a gente diferente. Entonces, si quieren animarse por entrar al competitivo, pueden hacerlo, bros. Si quieren animarse para entrar como creadores de contenido, igual pueden hacerlo, bros. Yo los voy a apoyar, créanme lo que sí. Y pues nada, bros, esto sería todo. Les agradezco mucho por haber visto este video. Recuerden compartirlo, bros, para con sus amigos. Todos tienen la oportunidad de entrar, hermanos. Les agradezco mucho. Si hay alguna duda, escríbanla en los comentarios, por favor, bros. Si alguien quiere entrar al clan, recuerden, mis redes sociales van a estar en la descripción de este video. Y pues nada, bros, cuídense mucho, bendiciones, nos vemos el día de mañana en un directo, bros. Un abrazo muy fuerte y pues adiós, cracks. Bendiciones, locos.